No longer am I just a man. I'll only go by Superman. You look at me as just a guy, but I hide deep inside. I can fly. I'm super strong, and I know the difference between right and wrong. See through everything, unless it's made of lead. Kryptonite is the only thing that I dread. I could go on all day. I am man. But we'd rather I thought about saving you, which I seem to do just about. Yo soy. Aprello, oe, aprello, oe, aprello, se oe. ¿Qué tal, Gemme? Buenas noches. Muy buenas noches, Quique. Estamos en semifinales ya. Estamos, ¿no? Vamos a estar enseguida en la final. Bueno, pero vamos por partes. Porque España va a ser campeona, ya sabes que te lo dije que iba a ser campeona. Sufrimos contra contra Paraguay más de lo esperado. Bueno, sufrimos lo que no, yo sufrí, ¿no? España, lo de España y de otra forma. Aquí, ya sabes que yo siempre dije, voy a seguir diciendo, si el señor del bosque no cambia a jugar con un mediocentro y un delantero y ponerlos cada cual en su sitio, porque lo que está haciendo con España es tan malo, como hizo Sidunga. Como dices, y Maradona, lo de Maradona y allí, la de Dios. Es decir, que son unos entrenadores que están de oficio, de amiguetes, de la trampilla del fútbol. Este fútbol que estamos viviendo en este país, no en este, en el mundo entero, que son todos iguales, es una golfada a vida y por haber, pues esto es lo que tenemos. Si no cambiamos, pues estamos jodidos. Pero si cambiamos España, lo que yo dije al principio, esa canción que yo canto y que vengo aquí con lo de España, porque si no, yo soy de los que voy al fútbol para ver partidos, me da igual uno que otro. No soy de los que quiero que gane nada más que uno, no, gano, quiero que venir porque creo que España es el mejor equipo del mundo. Y el mejor equipo del mundo que hace 2 años quedó campeón de Europa y ahora los mismos contendientes se van a enfrentar con casi los mismos jugadores aproximadamente, pero de situados de otra forma. Bueno, ¿tú crees que si hay otro penalti, quién lo iba a tirar, Gemme? Bueno, con ese rollo de los penaltis, es verdad que se levantó una polémica. Los penaltis, siempre hay un par de ellos, que, o tres, dos o tres, que son los voluntarios para tirar los penaltis, que son los que mejor los tiren o los dejen de tirar. Y que, bueno, pues el penalti debe tirarlo el que esté jugando, de esos que están llamados a tirar, los que estén mejor. Es decir, si hay un guaje que está jugando bien, francamente, que lleva el partido hecho de puta madre, me acabo, ese, igual que tiene con una piedra, mételo todo, el que está jugando bien, el que está jugando regularcete no lo acaba de meter, por eso no tiene que haber polémica ni nada. Es cierto que el otro día hubo un interés por este... Xavi Alonso, que voy a tirarlo yo, ¿por qué vas a tirarlo tú? Si tienes uno que está jugando bien, que lo está metiendo todo, que hubiese sido un gol más de Villa. Y la prueba es que después él, cuando tiró el segundo, ya no tuvo la seguridad. Entonces, cuando un jugador anda dudando, si lo tiro para aquí o si lo tiro para allí, pues eso ya es peligroso. Ya no llega uno de los indicados para tirar penalti. No, penalti es una jugada importante, que la tiene que meter el que está acostumbrado. Yo creo que ahí se equivocó ese Xavi. Bueno, y vamos a hablar un poco de la cuera que le metió a Alemania, que es nuestro rival en semifinales, Argentina. Un baño por arriba y por abajo. Bueno, yo creo que no. Sí, yo creo que Alemania, yo no voy a discutir, ya sabes que yo siempre dije que Alemania era un equipo bueno, muy bueno. Bueno, son esos equipos que hay, que quede, como dije que quedaba Holanda, que también me parecía que jugaba bien, que tenía muy buen equipo. Pero también dije el otro día que creyó que Argentina iba a ganar. Claro, es imposible. Argentina es imposible que pueda ganar. Cuando va y presenta un partido que tiene el mejor jugador del mundo, porque es el mejor jugador del mundo, y estaba jugando por el medio campo ayudando a unos defensas. Ese entrenador, que no sé, no es entrenador, bueno, tiene la culpa el gobierno, porque si hubiese un gobierno en Argentina normal, al presidente de la federación, a todos esos, tenía que meterlos en la cárcel,
por chorizos, por vividores, por trepadores, nada más. No lo es este, amigo mío. Pero ¿qué es lo que hizo este para tener el mérito de ser entrenador de fútbol? No, ninguno. Hay unos cursos, hay una preparación que vaya poco a poco y va aspirando y va entrenando y va. Pero es que ese va de listo. Como yo, Maradona fue un jugador maravilloso, eso está claro. Nunca el mejor, ¿eh? Eso ya te digo yo que no, que yo los vi a todos. Pero fue dentro de esos tres o cuatro el mejor, sin lugar a dudas. Pero de eso a ser buen entrenador, que está Dios ayuda. Y como es un inútil, es un bobo, además es bobo, pues encima de eso, pues jodió a Argentina, ¿entiendes? A mí me hubiese gustado mucho que hubiese ganado Argentina, ¿eh? Y pudo haber ganado Argentina-Holanda. ¿Cómo? Pues muy fácil, metiendo un medio campo que sea normal y subiendo a ese Messi arriba, por ese Messi arriba, les pretes que coge, lleven un pecado siempre de gol, ese es lo máximo, eso es no lo para nadie, es un jugador impresionante, tenerlo por ahí atrás, no sabía, ese no sabía lo que era un fútbol ni nada. A mí me hubiese gastado mucho la Argentina por lo mamón que es, por lo tonto, por lo bobo, para después engancharlo nosotros, porque no hay lugar a dudas de que nosotros vamos a ganar el campeonato. El campeonato del mundo va a ganar España sin lugar a dudas, siempre que es el señor del Bosque se dé cuenta de que con ese sistema que está empleando, aquí dije yo, que siempre empezó buscando algo de diferente, porque quieren los entrenadores, cuando un entrenador y el corriente quiere hacer algo diferente, no, chico, ¿tú para qué vas a hacer? Si una cosa marcha bien, sigue con ella, que la gente te va a aplaudir y va a marcharse quien esté. Pero eso pasa en los entrenadores aquí, en tercera, en segunda, en todos los lados. Tú entras allá, tienes la suerte, cogiste un equipo, cogiste lo bueno, sigue esa línea y está. Pero este ya empezó a cambiar con aquel Capel, con aquel Riera, ahora poniendo a Villa de extrema izquierda, pero qué actitudes, qué condiciones tiene Villa. Es cierto que a lo mejor llegue derecho y sea el mejor de dribla, pero Villa nada más que tiene un sitio, de momento, y para gracia de los españoles, que llegue delantero centro, porque allí llegue listo uno y es súper listo, está en un momento dulce, impresionante, hay que ponerlo allí, joder, es que este estaba jodiendo. De paso, jodía a Villa, por ponerlo de extrema izquierda. Jodía al Torres este, por ponerlo de extrema izquierda. Y después jodía a Iniesta, que no sabía dónde estaba. A este Cés, que no sabe dónde estaba. Pues no, soy así. Entonces hoy parece ser, que a mí me queda la duda. Me queda la duda si va a poner a Silva correcto. Siempre que quite a un delantero a Torres. Y a Torres, por descontado. Torres, y mete a Villa, a mete a Cés o mete a Silva, me parece de cine. Y Tobías, si quita un medio centro, en ese caso, creo que está jugando mejor Busqué que Alonso, y yo pondría a Cés, Silva. Es decir, el medio campo plamado de 5 jugadores y Busqué allí 6. Y con ese equipo, España es sin lugar a dudas campeona del mundo. Igual que sea de Alemania, Alemania jugó contra un equipo que andaba porque había por andar, que no sabía si estaba en el campo, si estaba donde sea, con una defensa malísima, con todo. No, España no tiene por qué tener ningún miedo a Alemania. Es decir, que los vamos a ganar. Oye, ¿tú crees que las 4 selecciones que están en semifinales son las que mejor campeonato están haciendo? Bueno, oye, los mejores no, porque Argentina con tuviese unos toques, tuviese un entrenador, hubiese estado mucho más arriba, sin lugar a dudas. Y Brasil en su momento, pues igual, porque Brasil el otro día tuvo los muertos allí y consciente que un jugador de medio campo que ya él armó que, y sigue con él en el campo, es que no lo ven chicos, no, que hay que meter un poco de calidad los que jueguen, oye, por nada, los jugadores defensivos, un poco violentos, esos son
detrás. Entonces, eso hay que decir, tú cuando te llega Mazzanilla dices presente, porque no lo no juegan un pijo, nomás que están allí de matariz, pues voy a marcar a ese, que encima no marcan a nadie, lo único que pueden hacer es que el árbitro llegue y que los expulse. No hay más, no hay más, ¿eh? Muy bien, Jefe, vamos a Publi a la vuelta, seguimos hablando de fútbol. Vale, bien. A por ello, oe, a por ello, oe, a por ello, se oe. See you everything, unless it's made of lead. Kryptonite is the only thing that I dread. I could go on all day if you wanted to, but we'd rather I talk about saving you, which I seem to do. Oe, a por ello, se oe. Bueno, Geme, el arbitraje en este mundial está siendo lo peor. Sin lugar a dudas. El bueno, árbitro que nos pitó contra Paraguay, lamentable, pero del todo. Sí, sí, está claro que los árbitros no están bien, pero bueno, es que la verdad es que todo el mundo los ve y el foco a mirar nada más que. Eso siempre lo hubo, los árbitros siempre lo hubo. Yo creo que eso había que cambiar. Y además ahí, oye, como dicen esto de tecnología, apuntamos, no, porque eso no se puede hacer, pasa que. Y en campeonato del mundo hay tantas máquinas allí mirando para ver si llega o no llega. Lo que yo entiendo yo es que el arbitraje debía de cambiar muchas cosas. Pero no lo cambien. Esto nada más que van a ver el partido acomodados, con la gente para hacer algún negocio que otro, todo a base de fútbol. Y no cambien, o sea, el arbitraje había que cambiarlo. Si el primero ya piensas que yo siempre dije que había que hacer expulsiones temporales, cambiar uno por otro. ¿Pero no rompería el ritmo de un partido una expulsión temporal? No rompe nada, joder, yo como un pavo, joder, uno por otro árbitro. ¿Tú no ves el baloncesto? ¿Qué rompe el baloncesto? Quiero que rompe nada. No rompe nada. La expulsión temporal, llega ese baloncesto, no hay uno ahí tocando esos collones aquí, 3 segundos, ¡pum!, fuera. En las jugadas, en los fuera de juego, en jugada, una pared que era lo guapo del fútbol, pues no tenía por qué haber fuera de juego nada más que ya, cuando uno se está tocando los collones ahí solo, palmado, fuera de juego, árbitro, eso velo cualquiera. Y después aquí a mejor, bueno, pues aquí ahora que están llevando, que lleven, me parece que lleven 4 o 5 paisanos, en la UEFA lleven hasta 2 para detrás de las porterías. Yo lo que, bueno, diría, bueno, pues vamos a ampliar un poco, como hay 30, debe de haber 30 paisanos que son de línea. Están actuando 2 y queden 28 leyendo la hoja de lunes. Pues oiga, miren, pues en vez de vamos a ampliar un poco más el campo. Sino otra línea que continúe y otra línea que siga continuando. Ponemos 4 líneas para que estén más cerca, que lo puedan ver mejor, que no tengan. La gente no se puede llevar allí y no hacer nada. Pues vamos a aprovecharlos. Eso sí que me parece. O sea, ¿tú no utilizarías cámaras? No, eso no se puede hacer. No se puede hacer porque eso no, el fútbol hay que verlo para todo el mundo igual. Igual ahí abajo, te lo dije el otro día, entonces que se maten a un niño por el campo y no pasa nada. Hombre, está bien que lo que haya para los grandes, lo tiene que haber para los de abajo también. Entonces eso no es razón. Eso siempre fue y no pasa nada. Es cambiar las leyes, cambiar los fueros de juego que se podía arreglar, el árbitro sería más seguro. Si hay expulsiones temporales, no pasa nada. Pues tú eches a uno 10 minutos y la gente tan a gusto. Lo malo es cuando eches a uno y entonces queda uno con menos. No, nunca te puede quedar. El espectáculo siempre son 11 contra 11. Eches a uno, metes a otro y después, oye, lo que hay que hacer es castigarlos mejor. En vez de meterse un partido, meterse 4, que expulse. Que lleve una expulsión a lo mejor de 10 minutos y después reincide y ¡pum!, ahora te expulso. Pero por eso hay que meter otro, para que el espectáculo, todos los espectáculos son igual. O los de baloncesto están atontados y los demás deportes o otra cosa no se explica. Oye, si pasamos a la final, tú estás convencido que sí, ¿quién prefieres de rival, Holanda o Uruguay? ¿Cómo es que si pasamos a la final? Si nos vamos a la final. A pasar fijo. Holanda va a ganar a Uruguay. Y ahí ya no hay salvación. No hay salvación. ¿Quién puede ganar a Holanda perfectamente? Pues a Holanda lo va a ganar España. ¿Entiendes? Aquí nada más que depende
depende solo, única y exclusivamente de lo que haga el señor del Bosque, ¿vale? Que se dé cuenta que no pasa nada, que se dé cuenta que Villa no puede jugar allí y que no puede jugar con dos delanteros, y a poder ser que el equipo esté más estabilizado, que esté jugando, que esté, ya perdimos 3 o 4 partidos de trabajo juntos haciendo lo mismo, ¿eh? Pero bueno, es igual, son tan buenos que poniéndolos ahí mañana lo van a hacer perfecto, y entonces van a eliminar a Alemania, que Alemania no es mejor que España bajo ningún concepto. España lo tiene todo, tiene unos jugadores que son maravillosos, tiene un equipo que lo tuvo, ¿eh? Lo que pasa es que si no lo asimila, o debe tener no sé qué, trampa. Yo no sé por qué anda ahí contra el sistema de Luis. Es que no me entiendo. El sistema de que empleó Luis, que se fue grabando todo con las lesiones. Luis también tuvo dos delanteros, se expulsaron a uno, o lesionóse y vino como Dios. Y tenía dos medios en el medio campo, tenía uno castigado, o púsose otro un poco lesionado, y terminó con un medio centro, un delantero, y ese es el sistema ideal, fue de cine. Eso es lo que hay que seguir manteniendo, ¿entiéndelo? Y con la ilusión de que trabajen, que jueguen, y vamos a estar en la final fijo. Oye, Uruguay, ya hace tiempo que la dabas por muerta, sin embargo está ahí, Geme. No, hombre, yo no la di mucho por muerta, Uruguay. Yo Uruguay... Está haciendo un campeonato muy bueno, muy serio. Claro, tampoco son los demás que sean eso. Uruguay, yo dije aquí que Uruguay era un equipo corriente casi. Sin embargo, tiene dos arriba que son goleadores, Si Forlán. Si Forlán podía yo opinar lo que yo. Cuando lo veo, pues lo digo. Me parece un vividor, sí que es un golfante también del fútbol. Hombre, no, es muy buen delantero. Sí, muy bueno, que en el Atlético de Madrid estuvo siempre medio lesionado, jugando poco, luchando menos, para estar en forma ahora. ¿Por qué crees que los jugadores, cuando se llega al campeonato del mundo, es cierto que se baja un poco, entiéndelo? Y los que no hicieron mucho antes, pues ahora lleguen con buenas condiciones, mejores. Y ese, en el Atlético de Madrid, no fue un jugador fiel al equipo, que yo el que pague ni nada, entiéndelo. Porque vino aquí a gusto aquel Luis Fabiano de Sevilla, que andaba leyendo La Hoja de Lunes de Sevilla, a ver, para no hacer mucho ni cansar más, para llegar aquí bien. Por eso lucharon para casa, claro. Sí, y complicadillo. Pero bueno, yo no dije que Uruguay fuese mala ni nada. Uruguay está en su línea. Ahora creo que Holanda es mejor. Holanda creo que tiene muy buen equipo. Jueguen bien, trabajen bien y punto. Oye, al margen de la selección y del fútbol, ¿no te gustaría felicitar a Nadal? Hombre, lo de Nadal es felicidades. A mí me gusta verlo. No entiendo mucho, no tengo ni idea. Pero yo lo veo a él con la mano tirando del calzoncillo y pim, pa, yo, este es un crack, este es un fenómeno, es un artista. Hay muchos en España, el deporte de esos. Hay tantos tan buenos, ese Nadal, que eso es una maravilla, ahora ese Contador, ese Gasol, hay tantos. Pero bueno, ahora ya, como creo que estamos en el fútbol, pues hay que valorar lo del fútbol, ¿eh? Porque podríamos decir, este Hierro que ahora va a ir para Madrid, todos están colocándose, les entienden. ¿Cómo los equipos? Yo lo que quisiera hacer primero artículo era cómo este gobierno no mete mano a los equipos, que venga dinero, y resulta que Hacienda no paguen, ¿eh? Al otro lado, no paguen a ninguno. Primero, como tienen tantos pufos, en vez de traer tantos jugadores pagados por traer, y directivos y gente que se emplea ahí para nada, ¿no? Eso ya es tirar perros para cuatro amigos nada más, mientras hay un país jodido por todos lados. Bueno, pues ahora voy a... El otro día que hice una micha con Manolo del Bombo, y el hombre está jodido desde aquí, a ver si mejora y que vaya con España a dar con el tambor a España. Bueno, Geme, estando tan solo a dos partidos de quedar campeones del mundo, esa promesa, si quedamos campeones, ¿qué es lo que vas a hacer?
Joder, no voy a hacer nada, joder. ¿Vas a cantar algo? Canto algo, lo que sea, joder, hago lo que sea, porque que España quede campeón, hago lo que sea. Pero ¿por qué voy a hacer yo nada? Voy a ponerme yo en bikini, como dice el otro, voy a ponerme en pelota, así sin Maradona. ¿Qué vas a enseñar, mamón? Yo tenía natas como la chiva en Tiesto. Nada. Bueno, si queda campeona, invitas al equipo a donde ya sidra. Invito a ti y a Faro y a Víctor, vamos a tomar un cacharro. Muy bien, Jaime, muchas gracias. Salud para todos. Volvemos el jueves porque vamos a el miércoles a ganar Alemania. Alemania. A ver si es verdad, Jaime. Oye, a por ellos. No longer am I just a man. I'll only go by Superman. You look at me as just a guy, but I hide deep inside. I can fly. I'm super strong. And I know the difference between right and wrong. See through everything, unless it's made of lead. Kryptonite is the only thing that I dread. I could go on all day if you want me to, but you'd rather I talk about saving you, which I seem to do.